Muy buenos días a todos, amigos, bienvenidos. Sean todos bienvenidos, por favor, pásenle. Sean todos bienvenidos a este su canal Returner Arcade. El día de hoy, señoras y señores, estamos de manteles largos. Y les voy a explicar porque el día de hoy estamos ahora sí que renovándonos, a pesar de que el canal tiene poquito y es un canal joven. Nos estamos renovando de tal manera que el día de hoy ya nuestro canal tiene imagen. Así es que les doy la bienvenida a este su morning show Ham and Play. Este canal de Twitch, aquí el de Return Arcade, vamos a estar presentando el morning Ham and Play todas las mañanas de martes y jueves. Vamos a estar haciendo la transmisión en vivo por la mañana, haciendo gaming, haciendo algunos gameplays, y precisamente también vamos a estar dando datos históricos acerca de los juegos y también algunas noticias. Y hoy quiero darles la bienvenida y quiero agradecerles por estar aquí. Lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estar transmitiendo vía Twitch y posteriormente vamos a estar haciendo una repetición por YouTube. Pues más que nada quiero darle las gracias a toda esa gente bonita que nos ha estado apoyando y que nos ha estado con nosotros en todo este proyecto. La verdad es que muchas gracias por suscribirse al canal y muchas gracias por creer en mi trabajo, en mi proyecto y estar siempre con nosotros, o más que nada estar siempre aquí presente. Y el día de hoy lo que vamos a hacer, y que el juego que va a ser el padrino, digo, ya lo habíamos presentado en una transmisión anterior, pero ahora va a ser el padrino de esta transmisión de Ham and Play. Va a ser precisamente va a ser Mario Bros. De 1983. Este juego de plataformas, donde fue la primera aparición de los hermanos Mario, que así se hacen llamar ahí según el juego, ¿verdad? Pero ya cada mono, lo que son los personajes principales, tanto como Mario y tanto como Luigi, ya tienen su imagen, ya tienen sus colores y ya tienen su nombre. Y aquí es donde ellos ya empiezan a hacer aparición y van a empezar pues aquí es donde inicia toda esa carrera. Y precisamente después de este juego, pues ustedes ya conocieron anteriormente Donkey Kong, donde Mario se hacía llamar Jumpman. Pues posteriormente, después de este juego, después de que ellos ya tienen su imagen, en 1985, este juego precisamente pasó a muchas plataformas, tuvo muchos ports en esas plataformas de las consolas ochenteras que a muchos nos tocaron, como precisamente en Atari, Amstrad, lo que es el Commodore, todas esas consolas de los años 80, incluso de los años 90, tuvieron port de ese juego. Pero creo que el más fiel fue el de MS-2. Ese fue el más fiel a la versión Arcadia. Y luego, posteriormente, en 1985, pues ya viene lo que es la versión de Super Mario Bros., donde ya los hermanos ya salen en lo que es el Famicom y el Super NES, que es lo que llegó aquí a América. Y pues ya, lo demás es historia y lo demás, pues ustedes ya lo saben. Y precisamente hoy vamos a comenzar, vamos a empezar a echar un gameplay y vamos a dar inicio a este Ham and Play. Nuevamente quiero agradecerles por estar aquí conmigo y quiero agradecerles darles la bienvenida a este su canal Return Arcade y a este Ham and Play, que va a ser, ya les vuelvo a mencionar, va a ser transmitido tanto como martes y jueves por las mañanas, y posteriormente se va a hacer una repetición, si no lo vieron en vivo, se va a hacer una repetición por YouTube. Así es que sin más, vamos a comenzar. Posiblemente este juego
porque me tocó una vez jugarlo aquí con un conocido, y a él se le hacía aburrido, sea, al menos a él se le hacía aburrido, al menos yo le digo, es que no es que esté aburrido, lo que pasa es que lo que son los primeros dos niveles te enseñan la mecánica del juego, porque luego el juego se vuelve medio desesperante y si de repente se te empiezan a trabar ahí las trancas con todo lo que sucede, y más que nada porque a como van aumentando los niveles va aumentando la dificultad, y esto hace que que se vuelva de repente medio imposible de avanzar. Pero si le, a ver, vamos a ver, pero si algo está claro es que, por ejemplo, este juego pues fue el que nos da inicio a algunos de los de los personajes, por ejemplo, como las tortugas. O sea, ¿quién iba a imaginar que iba a haber tortugas en las alcantarillas? Bueno, al menos las tortugas ninja, ¿verdad? Son unas. Pero pero aquí el chiste es limpiar las alcantarillas. No sé, yo creo que de Italia, no sé si de Italia o de dónde. Ya que nuestros héroes son italianos. Pero pues ustedes saben que son los fontaneros más perros de todo el mundo gamer. Ay, por tantito. Y yo creo que también es la primera vez que también empiezan a hacer aparición en las monedas. Pues claro, pues, tenían que cobrar por ese trabajo sucio que tienen que hacer. Aquí los cangrejillos playeros, y empiezan a hacer. Yo creo que estos cangrejitos y algunos de los enemigos que vemos aquí, solamente tienen presencia en esta máquina, en este juego. Pero también algo muy padre de este juego que se publicó en los 80s era la máquina. Ustedes podían ver la máquina, y les daba ganas de llevársela a su casa. Estaba chulísima la máquina de este juego, que ha habido algunos coleccionistas que las tienen en sus casas, de esas que se llegaron a comprar de esas salas arcadias, y no, o sea, donde quiera que la pongas se ve re chula, y más que nada porque tiene un chorro de colores, tiene muchos colores la máquina, y tiene unas ilustraciones muy chulas. Más molestos son esas bolas de fuego.
Esto es lo que lo vuelve de repente medio desesperante, que tienes que esperar a que estas, pues a que los enemigos, ¿verdad?, se trepen a las plataformas o regresen. Ay, pues mal. Y como van viendo, la cosa se va complicando más como va avanzando. Y aumenta de velocidad. Ay, 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 ay. Ustedes pueden ver este botón de POW. Este botón de POW sirve para voltear todo cuando la cosa se complica. El problema es que si yo volteo si yo golpeo este botón cuando el mosco está brincando, pues no le voy a pegar. Tiene que ser precisamente cuando esté en el piso. Ah, no alcanzó a pegar el techo. Maldito.
Hoy no. Hoy no. Ay, ching. Ay. Un dato muy curioso, recuerdo que hace muchos años en casa de una tía, cuando me iba de vacaciones, que iba a visitar a mis primos, había unas maquinitas. Y recuerdo que en esas maquinitas estaba esta máquina, estaba este juego, y algo que recuerdo es que estaba en una pantalla blanco y negro. No, pues no, la verdad es que el juego no te el juego como quiera llegaba a funcionar, ¿verdad? O sea, no tenías problemas. Los dos personajes se podían distinguir, tanto Mario como Luigi. El problema era que sí como que llegaba a calar de repente, ahí todo monocromático. Pero la verdad es que nunca supe si esa máquina estaba así porque el monitor se había dañado o porque fue a propósito esa pantalla. El problema no era ese, el problema era que era un pantallón como de 29 pulgadas, y en ese tiempo eran las teles de 29. ¡Ay, maldita! Una tele de 29 pulgadas en ese tiempo de los 80s, pues era muy grande, y ahora imagínense en una maquinita. Como pueden ver, en este juego no existen las continuaciones. En este, pues tú terminas hasta donde llegaste y pues bye. Pero algo que yo no he visto, un detalle que yo hice es que yo nunca he visto más allá de, bueno, en mi caso siempre he llegado a lo que es el nivel 25, nivel, no, perdónenme, nivel 11, nivel 12, pero hace poco pues estuve investigando, porque no hay mucha gente que llegue más lejos, y parece que en el nivel 25 ya te marcan un KO en la parte de abajo, aquí donde me voy a parar, va aumentando el nivel de que 1, 2 y así. Y y pasando el nivel 25 ya te marca algo así como KO. No sé a qué se refiera, porque no he visto más allá del nivel 25. Pero la cosa se empieza a complicar mucho más ahí, porque empiezan a caer goteras y empiezan a caer estalactitas congeladas. Total, todo se vuelve un desbarajuste. Tip, tip, tip.
Estos sonidos, la verdad es que estos juegos tienen unos sonidos tan clásicos que que yo recuerdo que en las máquinas de Arcadia de aquí de la era de los 80s, o sea, tú entrabas y escuchabas, ah, mira, ahí está esta máquina, y pues ya te doy cuenta que ya sabías, ahora sí que ya sabías a lo que ibas. Y ese sonido me acuerdo mucho. Precisamente el sonido cuando terminas el nivel es un sonido tan clásico de los 80s en los niveles, en los arcadias, que es difícil de olvidar. ¿Ya vieron para qué sirve el POW? Es para que solamente hay mucha raza que lo utiliza en ciertas jugadas, pero sí es difícil de repente atinarle, y más con esos moscos, porque esos moscos no te dejan pues si están volando, pues no les vas a hacer nada. Nada más y nada menos que el de NASCAR enchulando aquí la sala del chat. Buenos días, Denas, qué bueno que nos visitas y qué bueno que estás aquí visitándonos en lo que es el Jam and Play. Ahora sí que la primera transmisión de ya lo que es el programa con imagen y con, pues ya con una programación ya más más, pues se puede decir más más establecida, porque, o más planeada, porque antes estábamos haciendo el stream solamente cuando podíamos, y pues la idea es darles un producto que los puede entretener. Ahora sí que a todas esas mañanas aburridas en su oficina, aquí se pueden clavar un ratillo. ¡Ah, ya me! Muchas gracias a ti, Denas, por estar aquí con nosotros. El Denas Car, ahora sí que mi compadre Lee, nos está visitando aquí en la sala del chat, y por lo mismo quiero agradecerle también, porque está siendo parte aquí del lado sponsor del canal, y lo tenemos aquí anunciado precisamente en una esquina aquí de la página de la hoja de transmisión. Nuestro amigo Eli es ¿cómo se llama? Es dueño de la marca La Mala Compañía. Ustedes la pueden checar en internet, tanto como en Instagram como en Facebook. Ahí pueden checar el catálogo de playeras y de gorras que tiene ahí en a la venta. Ya si quieren, están interesados en algún modelo, pues ya le pueden escribir y adquirirla de manera personal. Pero aquí nos está enchulando la sala del chat. ¡Ay, ay, ay, ay! Y aquí la cosa se complica, todo se enfría. Ah, me faltó varo. Ay, qué tonto. Para los que nos estén sintonizando en este momento, quiero dar la bienvenida a su canal Retorno al Arcade.
el único canal aprobado por 9 de cada 10 monjas aprueban mi canal. Así es que ustedes pueden visitarnos aquí y aquí vamos a estar con todo el sabor de la mañana. Otra cosa que les voy a decir también, el canal va a estar transmitiendo Ham & Play todas las mañanas de martes y jueves, y ustedes pueden sintonizar nuevamente la repetición por YouTube despuesito, más que nada un poquito antes de mediodía, ya vamos a estar ahí. Quiero mandarle un saludo también a nuestro amigo Memo Hierbas, que pues desde el inicio ahí nos dio algunos consejos, y más que nada por el medio nos decía, no, pues es que tienes que... Él me platicaba, ¿y cómo te va? ¿Y cómo es? Y le digo, prácticamente estamos aquí picando piedra con todo el canal y lo que es pues la página de internet. Y pues precisamente me dice, pues es prácticamente eso es, o sea, hay que estarle... chambeando, hay que estarle cambaseando para que la raza nos conozca. Maldita sea, otra vez nos freímos. Para que la raza nos conozca, y estuvimos precisamente en ese al principio del el canal. El canal en sí, les voy a platicar, el canal en sí ya tiene más de un año en YouTube. ¿Por qué? Porque estuve publicando unos speedruns que estoy haciendo. Esporádicamente también ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube speedruns hechos por su servilleta, ¿verdad? Pero también la idea es acercarnos a la gente, y para eso es esta transmisión, para poder estar en contacto con ustedes, platicar y que nos conozcamos mejor. Pero esa vez que yo platicaba con Memo, me decía, es que prácticamente pues eso es, o sea, en este medio tienes que andar picando piedra, tienes que andar pues dándote a conocer, visitar eventos. El chiste es de que la gente te conozca y conozca lo que haces. Y yo creo que eso es en todos lados, tanto como por ejemplo en mi profesión, que es el diseño gráfico. Pues nosotros siempre lo que queremos es que la gente conozca nuestro trabajo, pues para que nos contrate o para que nos solicite algún servicio, ¿verdad? Y pues aquí estamos, prácticamente aquí estamos para ustedes, estamos para servirles, estamos para ayudarlos en alguna consulta de algún videojuego que, oye, Turner, ¡ay, maldita sea! Sí, en alguna consulta de algún videojuego, también la idea también es subir algunos trucos, algunos trucos de juegos retro, porque por lo general en algunas transmisiones anteriores les he presentado así como que, ah, mira, aquí puedes hacer esto, aquí puedes hacer lo otro. Pero pues la idea también es que ustedes puedan llevarse pues algo más de aquí de lo que es la transmisión, y pues así como datos históricos de los juegos que les estamos presentando, algunos saludos, alguna plática ahí interesante, alguna duda, alguna pregunta, y pues para eso estamos aquí. Otra cosa es que también las transmisiones, vamos a estar haciendo transmisiones precisamente también de los eventos a los que estemos visitando, tanto como las convenciones de cómics. Y hace poco, pues en ese tiempo que les digo que platiqué con Memo, los vuelvo a repetir, estuvimos en la GamerCom, una convención que se hizo aquí de videojuegos. Al parecer era según la logística, era videojuegos, cómics y entretenimiento. Y sí, hubo unos torneos ahí de Overwatch, y también pues hubo mucho gaming ahí, mucho gaming de con computadoras ahí donde tú te puedes sentar y jugar en línea. También tuvimos la presencia de unos amigos de, precisamente un muy buen amigo de México, el Turbo, trajo aquí su arte
su arte en pixeles. Aquí estuvo presentándonos todas las obras que hace en pixel art con estos beats, para enchular. Ahora sí que puedes enchular tu cuarto, puedes enchular una mochila, puedes enchular un cuadro, todo lo que quieras con este arte que este amigo hace de Retropixel. Ustedes lo pueden encontrar también ahí en... Ahí luego les voy a presentar algunas obras de él para que lo conozcan precisamente, y también lo sigan, porque pues para eso estamos, ¿no? Para apoyar a la gente, para que también hacer mancuerna en todo este medio del gaming. Y pues prácticamente es todo esto es periodismo freelance, es periodismo independiente, y pues más que nada para hacerles llegar información y todo eso. Este próximo mes ya viene el E3, pues es el máximo evento de videojuegos que se hace y se ha hecho desde los 90. Es un evento donde todas las marcas, todos los estudios de desarrollo van a presentar sus proyectos, sus nuevos lanzamientos e incluso sus nuevas sorpresas, y al parecer va a haber muy buenas cosas. Ha habido muchos ahora sí que ha habido muchas fugas de información de lo que se va a presentar, pero pues esperemos tenerles ahí algo de información acerca de los lanzamientos que van a estar. Más que nada los lanzamientos, pues ya ustedes saben que son para estas nuevas consolas, tanto como lo que es PlayStation 4, lo que es Xbox One, pero también pues las noticias no están de más, porque también tenemos lo que es los juegos de Battle Royale, tanto como Overwatch, como lo que es el Fortnite, que es otro juego que la gente no puede dejar de jugar, es un vicio. Y esto más que nada porque el juego es totalmente gratis. Claro que si tú quieres más contenido del ¿cómo se llama? Del mismo juego, si quieres hacer un poquito más de cosas, pues le puedes meter varo y puedes comprar cosillas ahí en las tiendas y ampliar un poquito la campaña. Pero créanme que yo he estado jugando y el nivel está súper perro, que está muy cañón ganar partidas, porque tienes que ser todo una ladilla ahí en el campo de batalla. También quiero mandarle un saludo a la hermosa Bambi, la novia de mi amigo Denas, porque pues también nos está visitando y nos está saludando aquí en el chat. Quiero agradecerle también porque para esto está la raza, para apoyarnos. Definitivamente no se puede hacer más que la raza apoye y que de buena manera y de buen espíritu te esté contigo, y pues eso para mí es muy conmovedor, porque me van a hacer llorar. No, no es cierto, no vamos a llorar, estamos aquí para ser felices, y la verdad es que estoy muy contento porque a pesar de que es un canal joven y que en mi caso personal esto me estoy iniciando en esto de los videojuegos, digo, yo siempre lo he estado, nada más que siempre he estado al pendiente de todo el medio, pero nunca lo había hecho, y no lo había hecho porque no le había dedicado el espacio, pero créanme que siempre había tenido la inquietud de estar aquí para ustedes. Ahora sí, como esos tiempos memorables de la revista Club Nintendo, pues siempre hemos estado enterados ahora sí de que el medio gaming, más que nada por eso, por seguir las consolas, por conseguir consolas para poder estar lo que es estar reseñando juegos nuevos, que posiblemente pues ya lo que queremos también es empezar a reseñar al menos juegos de PlayStation, porque la gente nos ha pedido, pero en mi caso, les voy a ser sinceros, en mi caso yo no tengo la consola de PlayStation 4, que es la más actual. Sí tengo la PlayStation 3 y tengo la PlayStation 2, pero no tengo lo que es la PlayStation 4, y la gente está pidiendo que nos actualicemos en eso, para que hagamos unos reviews y unas incluso que hagamos algunas transmisiones directamente desde el Play, y eso es lo que estamos buscando. Y próximamente a lo mejor les voy a presentar ahí una campaña de crowdfunding. Lo que voy a hacer pues ahora sí que me voy a hacer ahí una campaña para poder
hacer un fondo ahí para poder adquirir una consola y poder estar un poquito más actualizado con ustedes. Pero la idea de nuestro canal también pues es el juego retro, más que nada porque últimamente se han puesto mucho de moda las consolas retros, como lo que la gente está armando, como Bartops. Las Bartops son unas máquinas arcadias pequeñas, que estas máquinas lo que ustedes pueden hacer en su casa es tenerlas ahí en un rincón con 1000 juegos de todas las plataformas, tanto Nintendo, esto y lo otro, Sega, Game Boy, todo, y las mismísimas arcadias, y todo por un precio de no más de 6,000 pesos. Ustedes pueden, incluso hasta ustedes pueden hacerla de manera artesanal, pueden comprar el gabinete, pueden irle poniendo lo que es el monitor, lo que es el lo que es las palancas, botones, todo eso, e incluso hasta los viniles. Ahora sí que es un trabajo artesanal, porque es meterse con carpintería y todo, pero si ustedes conocen a alguien que les puede trabajar ahora sí que el material y ustedes ya nada más ensamblan, pues también se vale. Pero al parecer por medio de las tarjetas Raspberry Pis, que estas son unas mini computadoras que no miden más de una tarjeta de presentación, estas pequeñas computadoras son demasiado potentes y pueden y tienen la capacidad de poder correr todos estos juegos que la verdad no es nada para esa pequeña computadora. Y como esa computadora cabe en tu bolsa de la camisa, pues es muy fácil armar ahora sí que una máquina arcadia Bartop, porque no ocupas una tableta, no ocupas una computadora grande dentro del gabinete. Por eso estas máquinas son de mesa, tú la puedes poner en una mesa, la puedes poner en una barra. Incluso hay raza que las tiene en las barras de algún bar, porque no les estorban. Y ahí puedes tener ahora sí que toda la diversión de todos los juegos habidos y por haber. También hay juegos que no están ahí, que son juegos como de 64 y de Play 1. Sí son un poco más pesados, y las Raspberry Pi al parecer todavía no hay un emulador que sea muy fiel para correrlas, pero ustedes pueden estas máquinas ustedes ya las pueden adquirir por medio de algún proveedor que se dedique a hacerlas, o ustedes pueden armarlas totalmente desde cero. Y precisamente también queremos hacer un especial, un pequeño reportaje ahí de dónde quedó todo esto, ¿verdad? ¿Qué pasó con todas esas salas de arcadia? ¿Y qué pasó con todas esas maquinitas que estaban? Precisamente lo que estábamos platicando el otro día unos amigos y yo es que pues lo más probable es que todo eso está en la casa de un niño rico que se haya acercado a alguna tienda y haya dicho, ¿sabes qué? Vas a cerrar, ya quebraste esto y lo otro, yo te compro 3 máquinas, 5 máquinas. Lo que tenían esas máquinas es que pues desgraciadamente sí eran muy caras, porque eran máquinas únicas. Era una tableta, era una tarjeta gigante en la que correspondía todo el juego, y también pues todo el arte que venía con toda la máquina, que eso es lo que las hace chulísimas, más que nada eso. Y pues como todos estos juegos se perdieron en el tiempo, muchas de las cosas se perdieron y hay mucha gente que no conoce todos estos juegos, pues la idea que tenemos es poder acercarnos a todo esto y traerles una pizca pues de nostalgia y de información de cosas que a lo mejor los chavos de ahora no vieron, y porque pues a ellos ya les tocaron todo lo que son las las consolas caseras, y pues estas consolas desgraciadamente fueron las causantes de que todas las salas arcade desaparecieran, porque pues se volvieron tan poderosas con juegos un poquito más avanzados visualmente que ya no había motivo por qué las marcas de los videojuegos desarrollaran más gabinetes, porque estos gabinetes o estas máquinas que hacían pues hacían una producción pues para todo el país, incluso para a nivel mundial. Un ejemplo, por ejemplo, es Midway. Cuando creó Mortal Kombat, solamente mandó a hacer alrededor de 25, mandó a hacer solamente 25 gabinetes, y luego le apostó a hacer 50, y ahí fue donde empezó a darse cuenta de todo lo que fue
el éxito que tuvo, pues tuvo que mandar a hacer más, y luego para la producción del siguiente Mortal Kombat tuvo que producir todavía mucho más, porque el éxito del Mortal Kombat 1 fue totalmente desgarrador. Fue un boom en ese momento por su captura de personajes reales para lo que es la digitalización del juego, y yo creo que esto, pues fue cuando ahí los videojuegos empezaron a tener los juegos de pelea empezaron a tener un avance significativo, y cada quien fue marcando su marca, ¿verdad? Pues miren, nuevamente quiero recordarles y quiero agradecerles, este va a ser el Morning Gameplay, el Ham and Play. Este lo vamos a estar transmitiendo lo que es martes y jueves. Aquí nos pueden encontrar por las mañanas, y posteriormente vamos a estar transmitiéndolo o vamos a estar repitiéndolo por YouTube para aquellos que se le perdieron, pues ahí lo vamos a estar viendo. Y la idea de que con este Twitch, por medio del Twitch, vamos a estar esta transmisión de Twitch, vamos a estar acercándonos a la gente, platicando, contestando dudas o algunas preguntas, sugerencias de qué juegos quieren que presente aquí en el gameplay. Y pues pues prácticamente este programa es para ustedes, lo que ustedes quieran que nosotros, que en mi caso yo haga para ustedes, para proyectarles, pues estoy totalmente abierto. Así es que quiero agradecerles nuevamente por su visita, por estar aquí conmigo, y pues ya saben, el juego de hoy fue Mario Bros. De 1983, este juego y la primera aparición de Mario Bros. Y Luigi, Mario y Luigi, que ahora sí que aquí fue la primera aparición de ellos, donde ya se les dio una imagen, donde ya se les dio un color, donde ya tú lo podías identificar, y ahora sí que ya no era. Y fíjense, a pesar de que esto fue antes del Super Mario Bros., cuando salió Mario Bros., Super Mario Bros. Para el Famicom y para el Nintendo, muchas señoras o muchas personas le decían: oye, yo quiero el Mario Verde, yo no quiero jugar con el Mario Verde, o tú sé el Mario Verde, a mí no me gusta. Pero Mario Verde pues era Luigi, pero pues desgraciadamente el hermano de Mario pues no tuvo el mismo impacto, porque pues Mario siempre fue la imagen de Nintendo, ahora sí que fue el Mickey Mouse de Nintendo. Pues mira, amigos, yo le quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí, por habernos visitado, por estar aquí apoyando lo que es apoyando la transmisión, y los espero próximamente en nuestra transmisión del martes por la mañana y posteriormente por YouTube. Así es que por favor, pórtense bien, que tengan un bonito fin de semana y término, pues ahora sí, término de rutina laboral. Diviértanse bastante, diviértanse sanamente, y si se van a portar mal, pues échenme un fonazo, porque pues no tengo nada que hacer. Les mando un saludo y agradecerles nuevamente por estar aquí. Así es que nos vemos próximamente en la semana que entra, y les vamos a traer más contenido, más noticias de todo lo que se haya generado esta semana, para que pues también tenerlos informados, y no nada más estar aquí como perico hablando y estar jugando, sino que también se lleven un dato importante, o que se lleven un dato interesante a su casa. Así es que yo me despido, quiero dar las gracias y nos vemos. Y señores, Turner fuera.